Hello, good evening, welcome, welcome. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Good Good evening. yes, evening. hello. Hello, good Good evening. evening. Nice, Good evening. so welcome. I'm sorry that I'm coming like 2 minutes late. Vengo 2 minutos tarde allá. Vengo de otra clase, ¿verdad? De otro grupo y no me soltaban allá. Yo, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Me está esperando el otro grupo, pero no me querían dejar venir, así que, sorry, okay, so vengo 2 minutos tarde, pero así, vengo de 7 a 8, de 8 a 9 y ahorita termino con ustedes de 9 a 10. So, welcome, nice, appreciate that you have full name, quiero ver, todos con nombre completo, según Dewey, excelente. Camera, nice, I see most of you are with the camera on. Y hay un par por ahí que no han activado su cámara aún, pero vamos a irla activando. Ahí está Elida Beatriz ya. Nice. Okay. So, welcome. This is the section number 3, right? So, sesión número 3 de 16 que son en total. Okay. So, we are going to continue today. Okay. And I would like to check and review about the platform. Me interesa que esto de la plataforma esté claro, ¿ok? Que usted sepa qué es lo que usted va a trabajar en la plataforma. El primer día se mencionó esto. Si por A o B motivo usted no vino, no estuvo, yo le mencioné que todas las sesiones están siendo grabadas y que usted puede revisar el video en el canal de YouTube a través de la playlist donde están los videos de nosotros únicamente, ¿ok? Pero estoy mencionando esto así en español y al inicio porque mañana nos mandaron a decir el día de ayer que mañana van a revisar nuestras notas de sección 1 y sección 2. Desde acá de mi plataforma yo puedo mirar el progreso de cada uno de ustedes. Igual usted lo puede mirar en la pestaña de progreso. ¿Cuánto usted lleva? Y fíjense que está un poco preocupante aquí la situación. Deje ver, vamos a ver, aquí tenemos a Adriana, Beatriz, Alexis, sí. Vale, fíjese bien. Si ahora fuera que van a revisar, voy a mencionar los nombres de las únicas personas que están al día con la sección 1 y 2. De ahí, si no lo mencionas porque usted no ha completado. Por ejemplo, Claudia Xiomara, excelente, ya tiene la sección 1 y 2 arriba del 80%. Dora Stephanie, también. Eric Anderson, it's also good. Jacqueline Beatriz, muy bien. Karina Rivera, también, incluso ya tiene hasta completa la sección 3. Then we have Romeo Antonio, Víctor Manuel, and that's it. Solo las personitas que he mencionado están al día. Quiere decir que a todos los que no he mencionado, no hemos completado. Yo sé que falta mañana, pero el detalle es que debemos de trabajar en la plataforma. Yo no sé si habrá alguien de casualidad, porque fíjense que en el otro grupo me resultó ahora diciendo a alguien que no sabía qué era la plataforma y qué era eso que yo estaba mencionando. O sea, tenemos que tener bien claro, ¿verdad? El trabajo de la plataforma es mi pase al siguiente módulo. Yo debo de aprobar la plataforma con un 80% mínimo. Pregunto, ¿estamos bien con la plataforma? ¿O está consciente usted que mañana le van a revisar su avance de semana 1 y tiene que estar completa la sección 1 y la sección 2? Me gustaría escuchar algún comentario, algo con relación a la plataforma. ¿Cómo mira usted? Así que Yo todo perfecto, solo tengo una duda. Alison and then Rolando, ok, so go ahead, Alison. También completar las horas. O sea, también son También una de las tareas. completar, perdón, Alison. Las horas. Sí, hay que agregar un comentario en el foro, puede ser una oración relacionada a lo que el video está explicando. Sí, muy bien, Alison. Rolando, go ahead. Yo no la había completado la semana 1 ni la semana 2, pero ya la voy avanzando.
Pero porque había estado bien ocupado, pero por lo demás sí, es bastante fácil de ocuparla, de Sí, cualquier ok, forma. excelente. Lo importante, de mi modo, le va a tocar poner ahí una su peroladita de café, digo yo, porque le va a tocar hacerlo prácticamente a la medianoche, así terminamos a las 10, pero se avanza. Mire, yo le dije desde el primer día, si usted va todos los días, ¿verdad? Agarrando la disciplina de unos 15, 20 minutos al día, yo no le digo, mire, en 4 horas al día, pues tiene que trabajar, estudiar, comer, dormir, etcétera, ¿verdad? Pero póngale usted todos los días de 4 a 4:30, ¡pum! La plataforma. Avanzo 1, 2, 3, 4 ejercicios, dejo, sigo en lo mío. Y así es como usted va a ir avanzando. Pero si usted llega al último día y quiere terminar todo de un solo, usted se va a sentir cansado y desesperado, hasta frustrado de que nunca termino, pero porque no tenemos el hábito de ir pasito a pasito. No sé si habrá algún problema, alguien que me diga, mire, yo no, a este ejercicio no lo tengo. Les voy a compartir pantalla porque les quiero mencionar algo. En la plataforma, cuando usted me pida ayuda, ¿verdad? Usted puede escribirme, ya sea en el grupo o ya sea de manera personal a mi número. Usted escríbame si tiene una duda, para eso estoy acá, para ayudarle. Ya le dije, no me diga, mire, deme la respuesta de un solo. No, ¿verdad? Yo le puedo orientar y decirle, mire, esto es así, así, le mando un ejemplo, qué sé yo, a modo de poderle ayudar. Pero cuando usted me escriba, a veces imagínense que alguien me escribe y me dice, mire, es que yo necesito ayuda allí en la plataforma, pero ¿en qué? ¿En cuál de todos los ejercicios? Usted tiene que ser un poco específico. Usted me puede decir, mire, soy fulanito de tal grupo, de tal horario, y necesito ayuda en el ejercicio 1.9, como ejemplo, ¿verdad? Si usted se fija, todos los ejercicios tienen un número, ¿verdad? Por ejemplo, este es el 1.10. Aquí tiene problema usted. Usted dígame de una. No solo me diga, no, es que allí en la plataforma, porque allí, ¿cuál? Pues, o sea, para adivinar yo cuál es, está un poco complicado. Entonces, usted, ¿cómo lo va a identificar con el número? Mire, mí, soy del básico 1, soy del preintermedio 1, del horario de tal hora, soy fulano, y mire, tengo problema con el ejercicio 1.10. Ahí yo rapidito ingreso a mi plataforma y veo qué es el 1.10, ¿verdad? Para poder ayudarle de una manera más rápida. Que solo me diga, imagínate, es que no puedo hacer el ejercicio. ¿Cuál? Hay uno de todos esos, pero ¿cuál? ¿Verdad? Entonces, siempre usted sea cuidadoso en esa parte y también le menciono, pues, de que si yo no le contesto de momento, ¿verdad? Téngame un poco de paciencia. Fíjese, vengo desde las 7 hasta las 10, yo no respondo ni llamadas ni mensajes porque yo estoy en clase, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me puede estar llamando alguien de las 7, pero no le puedo contestar porque yo estoy acá con ustedes. Entonces, no se preocupe si yo no le respondo de momento. Normalmente a las 11, a veces a la medianoche le voy a estar contestando, pero de que le voy a responder, eso téngalo por seguro, que yo le voy a contestar, tal vez no en el instantísimo así que usted me escribe, pero no se preocupe que al momento que yo me desocupe de mis sesiones y eso. Créame que ahí tengo a veces así el acumulado de los mensajitos, pero yo a todos le voy dando su respuesta. Así que les pido un poquito ahí la comprensión porque, por ejemplo, si usted me llama a las 7, yo no le voy a contestar porque a las 7 yo ya estoy en una videoconferencia. Y así, ¿verdad? Para que usted entienda el motivo por el cual no le respondo tal vez si es llamada. ¿Ok? So, ajá. Eso es importante, que usted sepa identificar cómo pedir ayuda. Mire, Miss, el ejercicio 2.4 me ha complicado esta parte. Excelente, yo veo de qué se trata y veo cómo le ayudo. Pero si usted solo me dice, es que necesito ayuda en uno de todos, pero ¿cuál, verdad? Es un poco complicado. So, I don't know if we are good with the platform. ¿Habrá alguna duda? Algo que usted considere que gustaría aclarar, podemos verlo en este momento con respecto a la plataforma. Aquí en la parte de progreso, usted le va a aparecer cuánto lleva, ¿verdad? En el caso mío,
aquí me van a aparecer los de ustedes, ¿verdad? Pero esto, usted le va a aparecer ahí el suyo nada más, el que le interese. So, no sé, ¿estamos bien? Pregunto porque acabo de ver las notas y prácticamente el 75% de nosotros estamos en deuda con la plataforma y mañana van a revisar. No sé si ya tiene la idea de cómo va a organizarse para que mañana usted no aparezca en la lista de los más buscados. ¿Cómo vamos a hacer? Si no, nos vamos a tener que quedar aquí en vela después de las 10. Saca una su taza de café, un su semitón ahí y vamos hasta la medianoche, hasta que llegue usted a la meta de la plataforma. ¿Verdad? Ni modo, tener que hacer el sacrificio. ¿O cómo piensan ustedes? ¿Que van a completar para mañana o cómo? No sé. I would like to listen your comments. ¿Qué piensa? Por ejemplo, Rolando ya dijo que él ya ahorita ya se va a poner y le va a dar, ¿verdad? Para que mañana no aparezca ahí en la lista de los más buscados. Sí, teacher, igual yo ahora voy a tratar de terminarlo. Y si no, pues okay, en el Melina. transcurso Ay, de está mañana. bien, hay que ir alistando, mire, el café, lo que sea, gaseosa, lo que le ayude ahí, pero la cosa es que tiene que tener al día mañana. No sé si habrá algún... Yo, maestra... Hola. I don't know what happened. Creo que me sacó a mí o no sé qué pasó. Me quedé hablando sola y de repente no había nadie. No sé qué fue, pero no fue mi internet. Qué raro. ¿Sí me logran escuchar? Yes, coach. Good evening. Good evening, good evening. So nice. Okay, sí me logran escuchar, ¿verdad? No sé qué pasó. Miss, una consulta. Estaba Steven, viendo usted puso ahí la pantalla y se ve la plataforma. Hay una partecita donde dice marcar esta página. En cada sección, la 1.1, 1.2, hay que ver de ir marcando siempre la página en la que uno va trabajando. Porque yo empecé marcándolas y creo que llegué a la mitad de la plataforma, pero no sé si en realidad eso sería indispensable para que usted pueda ver el avance que yo podría haber tenido. Ahí abajo del 1.10, ahí dice marcar esta página, esa. La verdad, buena pregunta, Steven, y la respuesta es no necesariamente. O sea, si eso es como para que usted vaya como teniendo la referencia a dónde va, ¿verdad? Como tener esa idea, pero la verdad, aunque no le dé marcar la página, la plataforma va a detectar su trabajo, no, no se preocupe. La plataforma va a detectar dónde usted va, aunque no lo haya marcado. Si Okay. usted Lo lo que hace, pasa es es que como una referencia para usted. Go ahead. Yo lo he estado marcando, pero lo que pasa es que veo que ahí en su pantalla, como yo estoy ahorita, me toca que estar trabajando desde el celular. Entonces es una apariencia diferente, porque veo que Sí. el suyo tiene unos chequecitos en círculo en verde. Entonces en mi plataforma no me aparece así, sino que he visto de ir marcando la página. Y creo yo que las he marcado todas las que he trabajado, pero no la que no me aparece de esa manera. Entonces, por eso era la pregunta. Ah, ok, comprendo. Vaya, ahí depende, como usted dice, si usted está en el teléfono, la vista va a ser distinta, porque acá lo que yo Sí. estoy proyectando es de escritorio de computadora, right? So, pero este chequecito, en el caso, me lo pone automático, ok? Yo completo acá el 1.11 y ya automáticamente me lo va a marcar, ¿verdad? Me lo va a marcar como que ya, mire, ya lo hice, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, le doy play acá al video del 1.12. Supongamos que yo
Ya lo escuché, vengo, le doy next, right? Ya agregaron aquí, miren sus comments, very good. Entonces, acá yo puedo ver lo de todos, ¿ok? So, le doy next y ya, acá me va a marcar a mí la plataforma que el 1.12 yo ya lo tengo completo y así sucesivamente. Entonces, eso lo hace automático, pero si usted marca ahí la página, está bien, no hay problema. So, Okay. nice. Preguntas, dudas, comentarios de la plataforma. Estamos claros, ¿verdad? Nadie me vaya a decir mañana. Yo no sabía que había que hacer la plataforma. Porque, ¿qué sección nos van a pedir mañana? La 1 y la 2. La 1 y la 2. Ahí nos mandaron hasta una imagen, ¿verdad? Diciendo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Okay, so now let's start with the attendance. Okay, quiero mostrarles esto. No, en teoría no lo tengo que compartir, pero bueno, yo lo voy a compartir. Deje ver a dónde estamos nosotros. 9 a 10. Bye. Fíjense bien, esto yo lo mencioné el día 1, el día lunes, pero si por A, B motivo usted no vino o a usted ya se le olvidó, lo vamos a mencionar una vez más porque es importante que usted sepa, yo ya le dije, yo no le voy a poner ninguna nota a usted. Yo no voy a decir este sí, este no, este quiero, este no. No, aquí usted va a pasar solito con el tiempo conectado en estas conferencias y con el trabajo de plataforma. Usted tiene eso en un 80%, usted pasa. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Mire, yo aquí tengo la información de todos ustedes, pero lo que yo quiero que mire es esto. Ahorita vamos a pasar el attendance, ¿right? So, acá mire, estos numeritos que dicen minutos son los minutos que usted permanece conectado, ¿ok? Y de estos minutos conectados es de donde le van a sacar el promedio de conexión a las 16 sesiones que vamos a tener, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar así un ejemplo raro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta persona el día de ayer duró conectada 58 minutos de 60. Aquí tenemos a alguien con 55 minutos de 60. O sea, lo que yo quiero que usted me entienda es que esto no lo pongo yo. Mire, aquí ni siquiera tengo la opción de editar. Yo puedo, no puedo mover estos números, ya están celdas protegidas. Entonces, esta información la saca automáticamente la plataforma de Zoom. Yo ya le dije desde el primer día, no se vale venir y decir, ah, sí, presente, aquí estoy. Y pum, me voy a dormir. Ah, ya me puso asistencia, me voy. O sea, yo sí le voy a poner asistencia, pero el siguiente día va a aparecer aquí que X persona tal día entró, pero solo estuvo conectado, ¿qué? 38 minutos, por ejemplo, acá. Entonces, eso es lo que usted tiene que valorar y tener claro, ¿ok? Que acá la asistencia se saca de sus minutos conectados. Usted puede venir todos los días a decir presente, pero si no permanece conectado, es como que no haya venido, ¿verdad? Porque el promedio va a salir de los minutos, ¿ok? So, menciono esto nuevamente para que usted esté consciente y sepa, ¿verdad? Que esto es el pase, ¿ok? So, that's why it's very important. Ahora bien, imagínense que tiene una emergencia X, o sea, una emergencia uno no lo planifica, sucede, pasa y qué va a hacer uno, ¿right? Es emergencia, es emergencia. O imagínese que a usted le dice a su jefe, mira, hoy te vas a quedar hasta las 11 trabajando, ¿verdad? Yo le agradezco a algunos que ya me han escrito y me dicen, mire, fíjese que tengo esto, esto y esto, soy fulano de tal grupo de tal hora. Yo agradezco que me lo diga, pero yo se lo dije desde el primer día, yo no tengo la autorización de darle permiso. ¿Verdad? No solo porque usted me escribe quiere decir que yo le voy a poner asistencia si usted no responde. O sea, eso tiene que estar claro. Lo que yo le recomiendo es comunicarse con el staff de inglés corporativo, porque tampoco yo le voy a decir, no, mire, renuncie y venga a la clase. No, ¿verdad? Yo le voy a decir, está bien, cumpla con su trabajo, haga su trabajo, no hay problema. Pero con eso yo no le estoy diciendo, ah, sí, le voy a poner que sí estuvo acá.
¿verdad? Son dos cosas muy distintas, ¿ok? Lo que yo le recomiendo, si le sucede algo, imagínese alguna enfermedad, uno nunca sabe, ¿verdad? Una emergencia, pues por eso se llama emergencia, porque usted no lo tiene programado. Lo que yo le recomiendo siempre es comunicarse con staff de inglés corporativo. Por ejemplo, acá pueden ver una nota, ¿verdad? Cuando usted no viene, le van a llamar. Le van a llamar ellos y aquí hay una nota, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no contestó? O sea, ellos son los que están encargados de modificar ese documento. Si usted tiene un inconveniente laboral, de salud, de familiar, escríbales a ellos, dígale, soy fulano, mire, esto pasa, para que ellos lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y no le vaya a afectar al final y no le permitan proseguir el siguiente módulo. Bien, so let's start with the attendance, okay? So el día de ayer creo que a nosotros no nos afectó, pero en los grupos de 8 a 9 hubo un problema en la plataforma de Zoom y muchos resultaron afectados. Yo les recomiendo que no todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, usted verifique que su plataforma de Zoom esté actualizada. Porque si hay una actualización pendiente, le puede dar un problema al momento de estar acá en la sesión y usted puede perder minutos valiosos de conexión. Usted tiene que tener en la mente que yo tengo que asegurar los 60 minutos del día, porque si ya tengo 58, 55 o menos, al final mi promedio se va a ver afectado, ¿ok? Entonces siempre usted esté pendiente que esté actualizada su aplicación de Zoom. Nice. So let's start with the attendance. Please let me know if you are here. Adriana Beatriz. Bien, Adriana no está. So yeah, Alexis Alberto. Oh, my goodness, sorry. Adriana, vamos a ver, ya decía yo, me acuerdo que había visto el nombre, pero bueno, Alexis Alberto. Alexis, Alberto, ¿no está? Let's see, Alison Rebeca. Present. Nice, Miss Ana Maribel. Present. Nice. Let's see, Angel Leonardo. Present. Nice, sir. Blanca Margarita. Present. Nice. Carlos Andrés. Present. Nice, sir. Let's see, Claudia Xiomara. Present. Nice, Claudia. We missed you yesterday, right? So, nice. Christian Alexander. Christian Alexander, no. Okay, nice. Thank you, sir. Cynthia Allison. Present. Nice. Dora Stephanie. Present. Nice. Elida Beatriz. Present. Nice. Eric Anderson. Present. Nice. Steven Miranda. Present. Nice. Floridalia Isibet. Present. Nice. Jacqueline Beatriz. Present. Nice. Let's see, Jose Isaías. Present. Nice. Jose Isaías, también lo extrañamos ayer que no vino. Let's see, Karina Elizabeth. Present. Nice. Karina Xiomara. Karina Xiomara no vino ayer y no está hoy. Let's see, Catherine Yvonne. Present. Nice. Marvin Alberto. Present. Nice, Mr. Marvin. Melida Argentina. Present. Nice. Raúl Alejandro. Present. Yes. Reina Esmeralda.
Present. Nice. Rolando, Daniel. Present. Nice. Romeo, Antonio. Present. Nice. Víctor, Manuel. Present. Nice. Yanira de Los Angeles. Yanira de Los Angeles, no vino ayer, no vino hoy. Jocelyn, Elizabeth. Present. Okay, so nice. So we have a couple of absences. So we are going to continue and see the attendance at the end, right? Siempre se valida. Okay, para verificar si alguien más ingresó. So, attendance, no se le olvide. Dos cosas que usted tiene que saber, la plataforma y la asistencia. Ese es el pase al siguiente módulo, right? So, please try to keep your camera, okay? Ya se dijo desde el día uno que la cámara la debo de tener encendida, okay? Si usted tiene un inconveniente, un problema, hágalo saber de anticipado para que estemos al tanto, pero de lo contrario, pues yo tengo que tener mi cámara activada, okay? So, nice. Let's see if we have the... like a recap, a review from last class. So yesterday we were like doing a couple of questions. Vamos a ver si se acuerda de las preguntas de ayer. Vamos a ver. Víctor Manuel. Víctor Manuel, what is your last name? Víctor Manuel. My last name is Argueta. Very good. Let's see, Karina Elizabeth, what is your first name? My first name is Karina. There you go. Catherine Yvonne, what is your last name? My last name. I'm sorry, what is your last name? My Okay, my last name, it's Perez, right? Adriana Beatriz, what is your second name? My second name is Beatriz. Nice. Cynthia Allison, what is your last name? My last name is Arias. There you go. Marvin, what is your second name? My second name is Alberto. Okay. Nice, Marvin Alberto. So those are the questions. Hasta ahí estamos bien, right? So what else we mentioned yesterday? We say my, his, and her, right? I say my name. Estoy refiriéndome a un él, his name, a una ella, her name, right? So eso lo vimos ayer. Es un recordatorio para que no se le olvide, right? So now we have the alphabet, okay? So dijimos que íbamos a ver eso ahora, right? So let's see. The alphabet, alguien puede decir, ay, qué fácil eso. Yo me acuerdo que allá en el kinder decía A, B, C, D, E, la canción, right? Pero vamos a ver si es cierto que nos acordamos porque... no es lo mismo en español que en inglés, right? So that's not the same. So let's see. I need a volunteer to read the alphabet. Un voluntario que quiera leer el alfabeto. Vamos a ver. Levante la mano ahí de manera virtual, ¿verdad? En la plataforma tenemos ahí la opción de levantar la mano. Vamos a ver algún voluntario o voluntaria. Si no, vamos a tener que sacar víctimas. Y nadie quiere ser un víctima aquí, ¿verdad? De la circunstancia. So, Adriana and Melinda. Then we have Angel, ¿ok? So, Adriana, por ser la primera que levantó la mano, le va a tocar más fácil, ¿right? So, you are going to read the alphabet from A to Z. Vamos a ir en orden. Esto es como las tablas de multiplicar allá en tercero que le decía la maestra, salteadas. No en orden, salteadas, así vamos a ir aquí con el alphabet, right? So, pero Adriana, Beatriz, so from A to C, usted sí le va a tocar de en orden. So, go ahead, léanos el alfabeto. ¿Hasta cuál letra? The alphabet, todo, todo, from A to Z, desde la A a la Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, and Z. Good, very good, very nice. Adriana, let's see. Now, Melida, you are the second one, okay? So, Melida, you are going to start from the end to the beginning, right? So, de atrás para adelante le tocó a Melida. Vamos a ver. So, from letter Z to letter 8. So, go ahead, Melida. Hello. Yeah, go ahead. Creo que tiene ahí algún problemita, Melida. Se le queda freeze. Melida, Melida, no sé si nos escucha. Se quedó paralizada la cámara de ella. Quiere decir que Ángel Leonardo es el afortunado. ¿Qué le va a tocar? Vamos a ver, Melida, Melida. Nos... Sí, go ahead. Sí, sí. Ahora sí, Melida. So, de la Z a la A. Al revés. Ok. C, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, A, H. I, H, J, G, 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 F, E, D, C, V, A. Nice, perfect. Thank you, Melinda. So, Angel, igual, from Z to 8, okay? Vamos a ver, Angel, ¿qué se me hizo Ángel? Ángel Leonardo, ajá, okay. Z, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, G, K, 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 G, J, K, J, 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 I, H, G, F, 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 E, D, C, B, I. Eight. Nice. So, let's see. Floridalia. So, se le vamos a poner ya diferente. Okay. So, did you remember the verb que le dije ayer que viera qué era? ¿Se acuerdan del verbo que puse yo en el chat? ¿Que lo iba a investigar? Spell. Spell. Thank you, Karina. Y los demás así como, ¿cuál? Spell. Okay. Ahí está, lo pusimos ayer en el chat. So we are going to spell, ¿ok? ¿Qué dijimos que era spell? Deletrear, ¿ok? Aquí viene lo bueno, ¿verdad? ¿Para qué levante la mano? Dice Floridalia, mi amor. No va a ser la única, no se preocupe, ya va a ver. Aquí todos van a salir favorecidos. Y lo vamos a hacer ya así como sin ver, pues que ya usted ya practicó el alfabeto. Ahí le vamos a pedir si usted se tiene tiempo de buscar ahí en el canal de YouTube, right? So, y le quiere compartir a los compañeros, mande el link donde esté la cancioncita para que mañana todo el día ande usted A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Ahí manden la canción, hay varias, va en el ritmo que quiera, pero tenemos que cantar el alfabeto, o sea, tenerlo sin ver. Le ponga lo que le ponga, right? Que lo deletree, so spell. So, we have this question, right? Le voy a poner, por ejemplo, how do you spell your name? Puede hacer la pregunta, right? So, how do you spell your name? Y viene usted y responde, it's, okay, it's, aquí se lo vamos a poner, it's,
L-U-Z, qué facilito el mío, mire, it's L-U-Z, so ahí está mi nombre, right? So yo le puedo preguntar a usted, hey, how do you spell your last name? Que ayer vimos que era last name, right? So how do you spell your last name? Okay, viene usted y me va a deletrear el apellido, siempre me va a decir, it's la 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 la, y empieza a decir las letras, right? So, lo mismo yo le puedo decir, hey, how do you spell your second name? Y usted me dice, it's, y empieza a decir las letras de su segundo nombre, okay? So, let's see, Floridalia, how do you spell your first name? How do you spell your first name? Hi, my name is, ay, ¿por qué es más largo? Todos ahí practicando el nombre, la P, bueno, no sabe cuál le va a tocar. F. F, L, O, R. L, R. I D A L I A. Eight. There you go. Very good, Floridalia, right? Nice. Let's see. Dora Stephanie, how do you spell your last name? Todos así como, ay, que me pregunte a mí, están ahorita emocionados, lo veo. Ajá. So, Stephanie, how do you spell your last name? It's M-E-J-I-A. Very good. Christian Alexander, how do you spell your last name? Christian Alexander? There you go. Go ahead, Christian. Christian, my last name P-E-R-E-C. Z-A, right? Peraza. Okay, nice. Let's see, Carlos Andres, how do you spell your last name? It's P-A-C-H-E. C-O. There you go. Very good. Let's see, Jacqueline Beatriz. How do you spell your second name? Jacqueline. Espérame. Porque ese no lo practiqué. Yo practiqué el otro, dice. Yo lo practiqué el otro y lo practiqué. Okay, so, ahí... Véalo, tenga ahí escrito su nombre para que vaya a la referencia del abecedario, right? Carita. El segundo nombre me dijo ahora. B E A la T es T T R I C. There you go. Very good. Alison Rebecca, how do you spell your last name? Okay, my last name is Q and we I Q N, U I N T A no. Yeah, N, yeah, iba bien. N. Sí, sí. I L L A. Eight. Nice. Rolando, what about you? How do you spell your first name? My first name is spelled R O L A N D O. Okay, very good. Let's see. Vamos a ver, Romeo Antonio, how do you spell your last name? My last name is G O
D-E-I-E-R-E-C. Easy, R-R, right? R-R. There you go. Aha, Stephen. What about you, Stephen? How do you spell your last name? It's A-E-C-I-B. Last name? Last name. Stephen, last name. It's M-I-R-A-N-D-E. D-8, okay, very good. Reina Esmeralda, how do you spell your last name? It is G-H-R-C-R-H. Okay, so 8, right? La letra A es 8, y la letra A y es ay, ¿verdad? Acuérdense como que le doliera algo. Ay, me duele aquí, ¿verdad? Esa es la I. Ok. So, let's see. Todos están así como ya me va a preguntar a mí, pero le vamos a poner más sazón a esto, ¿verdad? Que ya el nombre ya se lo aprendió. Entonces, hoy va a deletrear otra cosa. Porque no, lo que le pongan tiene que deletrear. Así que los que ya pasaron, así como ay, los que no han pasado, más nervioso, ¿verdad? Vamos a ver. Let's see. Now we are going to say something else, ¿ok? Ya mi nombre ya me lo aprendí, cómo deletrearlo. Vamos a deletrear el del compañero, ¿ok? Let's see. José Isaías. Listen to the question, José Isaías. What is your second name? Las preguntas de ayer, ¿verdad? What is your second name? My second name is Isaías. Very good. Let's see. Cynthia Allison, what is, how do you spell his? Estamos hablando del his de él, ¿verdad? What is his second name? Spell his second name. His second name is, ¿cómo dijo? El nombre del muchacho, perdón. Okay, I'm going to put it right here in the chat, ¿verdad? Lo vamos a ver viéndolo, es más fácil. His name is, his second name is Isaías. Okay. His second name is Isaías. Yeah, but spell it, Cynthia. Oh. It's I-S-8-I-8-S. 8-S. Ok, there you go. Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Vamos a mirar por acá. Ana Maribel, what is your second name, Ana Maribel? You are on mute, está en silencio, Ana. My second name is Maribel. Maribel, so Karina Elizabeth, how do you spell Maribel? It's M-A-R-I-B-E-L. Yay, very good, very nice. Let's see, Marvin Alberto, how do you spell your last name? Marvin, stay mute. Ahí va. There you go. It's M-O-R-A-L-E-S. Okay, R, letter R, la R, right? R. Okay, Marvin, very good. So, Catherine Yvonne, how do you spell his last name? His last name. How do you spell it? M-O-R-A-L-E-S. Very good. Very nice. Let's see. Elida
What is your last name, Elida Beatriz? ¿Me escuchan? Yeah, there you go. My last name, me dijo, is yep. Aguilera. Your last name is Aguilera. So, Victor Manuel, how do you spell her last name? A-G-U-I-L-E-R-A. There you go. Okay, nice. Jocelyn Elizabeth, I don't know if you are there. Jocelyn Elizabeth. Veo la cámara, pero no la veo, Jocelyn, a usted. So, let's see. Los que no tienen cámara, no sé, ¿verdad? Ahí está Jocelyn, ya apareció. Jocelyn Elizabeth, what is your last name? Jocelyn, Jocelyn, active ahí su micrófono. Hi. Jocelyn Elizabeth, what is your last name? Me quedé ahí. Ok, no problem. So, esas son las preguntitas de ayer, ¿verdad? Tome notas siempre de las preguntitas, lo que se va tomando ahí en el chat para que usted lo tenga y no se le olvide, ¿ok? So, let's okay. See, Dora Stephanie, creo que ya le preguntamos, pero vamos a volver a preguntar. So, Dora Stephanie, what is your last name? My last name is Mejia. Okay, Mejia. So let's see. Blanca Margarita. No sé si está ahí. Blanca Margarita, how do you spell her last name? Is M E G. Lo siento, es que no he tenido tiempo de practicar el abecedario. Okay, no problem, Margarita. So this is the activity for everyone, right? So tal vez algunos se nos hace un poquito más fácil, algunos tal vez. Mire, yo me puedo hasta la, ¿qué? A, B, C, D, F, G, H, I, pero ahí para allá ya no, ¿verdad? So, por eso le digo, ahí nos van a mandar algún link de la musiquita del abecedario mañana de tarea. En vez de que vaya usted ahí en sus earphones escuchando música que nada que ver, ¿verdad? Mi modo le va a tocar andar A, B, C, D, E, F, G. Pero usted tiene que practicar el abecedario, ¿ok? So, that is important because those are the sounds. El abecedario son los sonidos cuando ya yo formulo una palabra, ¿ok? So, no, Mr. Rolando, no mucho, pero me creo que de cantar me muero de hambre, pero bueno, ni modo, ¿right? So, let's see. Ajá. Trate de practicar porque mañana le vamos a poner a deletrear otra cosa, ¿ok? Ya su nombre ya lo practicó, ya se lo puede, pero yo le puedo decir, hey, how do you spell the word notebook? Y viene usted y me va a deletrear la palabra notebook. How do you spell the word pencil? Viene y me deletrea pencil, right? So how do you spell? So we need to continue practice, okay? But we need to take advantage of the time as well, okay? So with the platform, yo creo que ya está claro, okay? En esta parte del manual, creo que ya se lo había mencionado, no nos vamos a detener en cada detalle, en cada ejercicio, porque el tiempo pasa demasiado rápido y no nos va a dar para completar todo al pie, pero usted tiene este manual. Si usted, por ejemplo, ve que yo me salto un ejercicio, pero usted tiene un espacio, un tiempo, usted, obviamente, usted lo puede resolver, right? Usted lo puede realizar, ¿ok? So, let's see, we have these titles, ¿ok? Titles, that's the pronunciation, right? Titles, no me vaya a decir titles, right? Titles, ¿ok? Titles. So, son los títulos, right? Que yo le digo a una persona, señor, señora, señorita, right? So, we have this one, for example, Miss. So, this is for a single female, una señorita soltera, okay? Usted le va a decir Miss. It's a lady, it's a single, right? Then we have Mrs.
Morgan. So this is a married female, una mujer casada, una señora casada. We have this one that it's Miss Chaim. This is a single or married female. Este MS, usted lo va a ocupar para referirse a alguien que usted tal vez no conoce. No sabe si está casada o está soltera. Entonces, para no pecar diciéndole casada señora o señorita y es casada, usted ocupa este, MS, Miss, right? So that is for a single or married that we don't know. And Mr. Garcia, this is for single or married males, okay? Para el hombre es Mr. Fulanito, right? Mr., so we don't know if it is single or if it is married, but that is a Mr., okay? So we have these greetings, okay? The different ways that we can say hello. Cuando yo me presento, cuando yo voy a conocer a alguien, hay diferentes maneras de poder decirle hola a alguien, right? So let's see the four examples that we have. Let's see number one. It says, hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Okay, so hi Matthew, how are you? Great, how about you? Okay, so that is a greeting. Un greeting es un saludo, okay? Greeting, saludar. Then we have the number two. It says, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay, so this is another way when you are greeting someone, right? Usted está diciéndole hola a alguien. Number three, it says, good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Okay, acá le devuelve la pregunta, ¿verdad? Como, buenas tardes, ¿cómo estás? No tan mal, gracias. ¿Cómo está usted? Right? So, different ways. A partir de mañana yo voy a empezar a preguntarle a usted al inicio de la clase. Yo le puedo decir, hey, how are you? Okay, la pregunta. Vamos a poner aquí en el chat por los que toman nota. How are you? Yo le puedo decir a usted, ¿verdad? Es la pregunta más básica del idioma inglés. ¿Cómo está? How are you? Okay. So, different ways to answer. Aquí estamos viendo four examples, right? No solamente lo típico, y no digo que esté mal, okay, pero la mayoría siempre le va a decir, I'm fine. Okay. No digo que esté malo, pero eso es como lo más fácil, ¿verdad? I'm fine, estoy bien. No está mal, la respuesta está correcta, pero there are different ways to answer, ¿ok? Mañana a cualquiera que yo le pregunte, no, si me dice I'm fine, está bien, pero le voy a preguntar a otro, ya no puede decir I'm fine, tiene que decir otra cosa, ¿ok? Por ejemplo, usted puede decir, I'm okay, un ejemplo, right? I'm okay. Usted me puede simplemente decir great, ¿ok? Usted me puede decir I'm good, ¿ok? Estoy bastante bien, right? I'm good. So, different ways to answer la misma pregunta. O si yo le digo, hey, how are you? Usted me puede decir, por ejemplo, como es en la hora de la clase, ¿verdad? Usted me puede decir, I'm ready for the class. Ok, ya esa es una respuesta ya un poquito más superior a decir I'm fine, lo típico, right? I'm ready for the class. Usted así me puede contestar y ahí sí, voy a decir, este sí está listo para la clase, right? So I'm ready for the class. Viene con todos los powers, right? I'm ready for the class, ok? So how are you? Me puede decir, I am amazing. ¿Han escuchado la palabra amazing? I'm amazing. Do you know the meaning? ¿Sabe qué significa amazing? ¿Rolando? Yeah. Sorry, casi no se le escucha a Rolando. One more time. Sí, creo que no, asombroso, dice, este, hay un problemita ahí, Rolando, sorry. Miss, so, yeah. I think it's increíble. Increíble, espectacular, wonderful,
Sorprendente, asombroso, nos pusieron ahí, excelente. So, amazing es uno. Y la otra palabra podría ser wonderful. Cuando yo le diga, hey, how are you? Usted me dice, wonderful. Quiere decir que usted está más que bien, ¿verdad? El I'm fine es como, ah, sí, sobreviviendo aquí más o menos. So, pero si usted me dice, I'm ready for the class, amazing, wonderful, yo digo, híjole, este está listo, ¿verdad? Más que sorprendente, genial, fabuloso, asombroso, ¿ok? Por ejemplo, alguien puede decir así como so-so, ya han escuchado eso, ¿verdad? So-so, so estamos ahí, de volada, dice uno en español, ¿y cómo está? Ay, más o menos, con hambre, so, de voladas, right? So that would be so-so, right? So otros dicen así como more or less, pero ese more or less no digo que esté mal, pero son como respuestas así como, así pues como cuando uno dice, ay, aquí pasándola, va sobreviviendo, así como algo mal, pero algo bien. Entonces, so, no digo que esté mal la respuesta, si usted me dice así, pues yo le entiendo. Pero positive answers, that would be ready and amazing and great and fabulous and wonderful and ready, great, you know, different ways. So, mañana que le preguntemos a cualquiera, how are you? Cualquiera de todas esas opciones usted puede mencionar. Mire aquí, good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chin, how are you? I'm okay. Thank you. Aquí siempre mencionan el thank you at the end, right? So, thank you or thanks. So, different greetings. Okay, my goodness, time is running so fast. Ya se acabó la hora, my God. So, tomorrow we are going to continue with this conversation and also with the spelling, okay? No se le olvide que mañana va a deletrear lo que le pongan. Así que venga bien afilado con ese alphabet, right? So, then the numbers. Más adelante vienen los números, okay? Yo espero que usted ya se pueda los números, ¿verdad? Por lo menos hasta el 30, sí, de verdad, cabalito, escribirlo, pronunciarlo, reconocerlo, escucharlo. Pero le vamos a poner un poquito más, ¿verdad? Por lo menos a llegar al 100. Pero no solo diciéndolo, o sea, que usted me sea capaz de escribirlo, leerlo, pronunciarlo, ¿right? So, pero mañana alfabet, ¿ok? So, no olviden que mañana nos han enviado ahí el mensajito que mañana van a revisar nuestras notas, ¿verdad? Créanme que no quisiera que nadie aparezca ahí en la lista, ¿verdad? Fulano, sultano, mengano no ha trabajado porque muy feo, ¿verdad? Aparecer ahí que no trabajé. Entonces, les recomiendo que mi modo, ¿verdad? Si les toca desvelarse un poco, lo haga y complete para que mañana que revisen no aparezca usted ahí. Dora Stephanie, go ahead. Good evening, Miss. Yo tenía good una pregunta. ¿Será que si ya terminamos la sesión 1 y la 2, podemos avanzar en la siguiente? Definitivamente sí, usted puede avanzar. No le voy a decir que no. Usted va adelantado, eso es even better, right? Incluso mejor. So, time is over. Igual venimos a las 9 y 2, nos vamos a las 9 y 2 para que vean que aquí es la puntualidad ante todo, el cumplimiento de la hora. Y en lo que se hace el minuto, necesito validar si Alexis Alberto está por aquí. Alexis Alberto no está. Karina Xiomara. No está. Yanira de Los Ángeles. No está. Bien, si ya no lo mencioné a usted, pues es porque ya le había tomado la asistencia de desde el inicio, ¿ok? Recuerde que siempre yo tomo asistencia al inicio y al final nada más veo quién no tenía, ¿verdad? Y si no lo menciono es porque usted ya tiene desde el principio, ¿ok? So, now, yeah, time is over. Appreciate your time, ¿ok? Vuelvo y repito, si usted tiene un inconveniente o algo, comuníquese con staff. Si usted me envía a mí, yo se lo agradezco de corazón que me diga, mire, tengo este problema, me puede escribir si necesita ayuda, igual, ¿verdad? Sea específico de qué grupo, qué ejercicio para brindarle una asistencia más profesional.
pronta y tomorrow it's or Friday. Mañana no es viernes, pero para nosotros es como si fuera viernes porque el viernes no hay clase, right? So please do not miss classes and work in the platform. Eso se lo voy a decir todos los días, todos los días, todos los días, right? So thank you. Ahora sí, ya decimos good night, bye bye, take care, right? So see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Bye.